¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Harold Briseño y esto es Base Box Nicaragua. Jonathan Loisiga lució impresionante la tarde de este martes en el juego entre los Yankees de Nueva York y los Tigres de Detroit. El derecho nicaragüense lanzó un episodio sin imparables ni carreras y tres ponches, en la que fue una actuación de máximo nivel que le valió para agenciarse su primera victoria en los actuales entrenamientos primaverales. Jonathan apareció en relevo de Clay Holmes en la parte alta del sexto episodio, cuando los Yankees perdían 2 a 1. En un turno de nueve picheos, que llegó a la cuenta máxima de 3 y 2, logró ganarle la batalla a Riley Greene, quien se ponchó tirándole a una recta de cuatro costuras que se movía a 98.7 millas por hora. Luego, necesitó solo tres envíos, una curva de 87 millas y dos sinkers de 98 para acabar con Eric Haas. Después, ante Nick Maton, volvió a llegar al conteo máximo, pero al final lo hizo abanicar a un sinker de 97 millas por hora, cerrando así su presentación. En el cierre de ese sexto episodio, los Yankees le dieron vuelta al marcador 6 a 2, convirtiendo al Nica en el ganador del encuentro. Los Tigres solo pudieron hacer una más en el noveno para dejar el marcador final en 6 a 3. De tal forma que Jonathan Loaisiga ahora tiene récord de una victoria sin derrotas y efectividad de 2.25 en cuatro relevos durante el actual sprint training. El Nica permite una carrera limpia, no da bases por bolas y poncha a seis rivales en cuatro episodios lanzados de forma completa. Un recorrido en el que admite cuatro imparables y la oposición le batea para 267 puntos. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerde suscribirse, darle clic a la campanita de notificaciones para que usted se mantenga informado de todo el acontecer deportivo de Nicaragua. Hasta el próximo video.